Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más. Para mí, como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a hacer otro cuadro o pintura que es abstracto también y es arte contemporáneo. Bueno, aquí lo que voy a hacer, estoy usando un bastidor de 30x40 y voy a calcular la mitad del bastidor y la mitad de la mitad. En esa mitad de mitad voy a trazar mi línea de horizonte, que va a ser la que me separa el mar del cielo. Después vamos a poner una lancha con su vela. Pero aquí lo que vamos a hacer es trabajarlo de dos diferentes maneras a la vez en un mismo espacio. En la parte de arriba del cielo voy a dar pinceladas libres con un pincel plano duro y voy a ir poniendo la luz de mi lado derecho y las sombras del lado izquierdo. Aquí voy a empezar por el amarillo. Voy a ir combinando un poco de rojo, blanco, y en la parte izquierda voy a poner amarillos y rojos. Y en la parte baja del cielo voy a trabajar violeta con blanco y un poco de rojo con blanco. En lo que es el mar, vamos a trabajar lo más lejano, claro, voy a combinar un verde agua con blanco, después voy a ir poniendo azul con blanco.
y en la parte baja del mar vamos a trabajar los oscuros. Ahí voy a poner rojo con negro y un sol. Este sol se va a reflejar en el mar solamente con blanco, pero las pinceladas del mar van a ser todas en horizontal. También es pincelada libre, pero no voy a esfumar tanto. Lo vamos a dejar así un poquito como nos vayan quedando las pinceladas. Oh,
y ya después vamos a trazar lo que es la lanchita con su vela larga, casi hasta la parte alta de lo que es el bastidor. Esta la voy a hacer en tono rojo con negro, igual que la lancha, vamos a usar rojo, blanco y negro. Y vamos a ir metiendo un poquito las pinceladas del mar en lo que es la lancha. Le vamos a poner muy ligeros los detalles.
Y para hacer los detalles de la vela, estoy usando un pincel delineador con la pintura negra muy diluida en agua, como hemos dicho en otros videos. Y al final podemos dar una o dos manos de laca transparente mate. Y pues bueno, ya sería todo. Aquí les muestro ya el resultado final. Y pues los invito a que se suscriban al canal. Por supuesto que nos den like. Y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias.